sala y Dios los bendiga en esta noche. Solamente queremos llevarles una palabra de esperanza y una palabra que nos invita a confiar y descansar en las promesas del Señor. Su palabra dice en Salmo 150, aleluya, alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en la enormidad del firmamento. Alábenlo por sus poderosas obras. Alaben su sin igual grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con pandero y danza. Alábenlo con cuerdas y flauta. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe al Señor. Así que si en este momento tú estás respirando, tú tienes vida, eso te da total permiso para adorar al Rey de Reyes. No importa si te has sentido cargado, cansado, abrumado, nervioso, ansioso, yo diría que hasta ciego en esta carne, porque a veces tenemos tantos problemas que nos volvemos ciegos y no podemos ver con claridad y no podemos entender que realmente tenemos que descansar en un Dios que es soberano, en un Dios que es poderoso, que tiene el control de todo. Así que en esta tarde vamos a adorar al Señor y vamos a recordar que Él es nuestro fiel amigo. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces podemos sentirnos solos, y más en esta época donde no podemos salir, no podemos ver a otras personas, nos vemos entre nosotros mismos. Nosotros somos una familia pequeña, somos una familia de tres, y estoy segura que a lo mejor mi esposo está loco por irse con los muchachos, con sus amigos, yo no sé, a lo mejor yo necesito un tiempo de chica, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es cómo en medio de este proceso podemos acercarnos más a Dios para que Él nos dé fuerzas nuevas y para que podamos terminar este proceso con sabiduría, ¿verdad? Porque no podemos hacer caso a esos deseos que tenemos. Tenemos que esperar y tenemos que permanecer quietos en estos momentos. Así que recordemos que no estamos solos, que Jesús es nuestro fiel amigo y que solo Él puede llenar cualquier vacío que nosotros podamos tener en estos momentos. Alabanza que nosotros amamos, la cantamos. ¿Cuántos años llevamos de casado? 10. 10 años de casado y la cantamos desde que éramos novios. Así que es una de nuestras preferidas porque nos recuerda que Dios es nuestro amigo, nuestro todo. Llévame allá donde sé que habrá paz. Donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Jesús, mi fiel amigo.
mejor volver a ese lugar de tristeza, de desespero. Pero tenemos que ser fuertes en aquel que fuerza nos da, que se llama Dios. Así que Dios nos bendiga y hasta la próxima. Dios nos bendiga.